Good evening, class. Good evening. Good evening. Hi there, Good madam. evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? How's everything? Everything fine. Good. I'm Yeah. fine. I'm fine too. Excellent. Do you study? So No mush. a little bit, A little. a little, just a little. Very good. I sent you some links about clothes items. ¿Sí los vieron? Los tutoriales, las clasecitas. Yo todavía no tuve La tiempo ayer, teacher. ahora Ok, muy bien. Si no lo pueden hacer en el momento, lo hacen después, ¿verdad? La cosa es que sigan los links y estudien. Ok, my friends, we're going to continue with items of clothes and colors. Okay. I'm going. Hello, everybody. Hello. Hi there. Hello. Let's start with a. Ya aquí listos, Eso. Ready. queriendo a las tareas. Excelente. Muy bien. Sí, pero he tenido un poco de dificultad. Con la plataforma. Sí, fíjese como que está desconfigurado, no sé, pero no me acepta, fíjese las respuestas en el 4. Ajá. Ajá, estoy teniendo problemas ahí, no me las acepta y a saber por qué razón. Juana, no sé si le puede pasar lo mismo que me pasó a mí, pero se me había acabado el Inter a mí en el teléfono cuando quise contestar eso. No sé si usted lo hace desde el teléfono, pero a mí no me daba la respuesta por el teléfono de Por repente. los datos. Exacto, me di cuenta que datos no te. Sí. No, Pero este fue mi caso. sino que yo pongo la respuesta, pero no me las acepta. En el 411 he tenido problemas. No Ok. sé qué pasa. Laura quiere aportar algo ahí, compañeros. Sí, Escuchémosla. teacher, en las 5 están lo de la que preguntan las horas y igual no me las aceptas y solo ahí me ha dado problemas. Sí, yo tengo problemas En también. el 5 hay que reportar Son eso. dos respuestas. Reporten al Ajá, grupo en el eso. 5 hay que poner 2 horas. Reporten al grupo No, eso porque hay colegas que están reportando problemas en la plataforma de otros cursos, de otros niveles. ajá. Entonces, ustedes pueden reportar eso al grupo para que nos ayuden ahí. Voy a Ok. probar las respuestas, como dice la Si compañera, a ver qué tal. son cuestiones técnicas, ahí sí. Ok, así que hagan eso, reporten para ver cómo nos ayudan, ok. So we're gonna start the class. I'm gonna start sharing my screen. Can you see my screen? There we are. Okay.
items of clothes. Let's make a review. Tengo 15, I have 15 students, así que vamos a comenzar con, let's start with, okay, let me see. Alejandra, la pregunta, this is the question. Tell me at least two items of clothes, okay? Dos artículos o dos prendas de vestir. Alejandra. Ah, no, ella es la que nos ayuda quizás, perdón. ¿Sí? No, Alejandra María es. Sí, yo soy Alejandra María Mejía, ¿verdad? Ok, Alejandra. Two items of clothes. Lo que estábamos viendo ayer. Sí, ropa. Lo que anda puesto, ¿eh? Camisa, quiero ¿cómo ver. Se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? How do you say blusa? ¿De las que se acuerde ahorita? De ninguna se acuerda. Ok. We say blouse. 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 ¿Otra más? Blouse. How do you say zapatos? How do you say shoes? How do you say shoes? Ya le dijo. Stop. Stop. Ok. ¿Ah? Yes, Alejandra. Stop. Stop. Yes. Ok, vamos, hay que estudiar más. Vamos a. Ok, thank you, Alejandra. Aide. Yes. Two items of clothes. Ok, ajá. Clothes. Blouse. Pants. Pams, panties. Ok, panties. Play. Ok, good. Thank you, thank you. Aide. Ok, Andrea Susana. Two items of clothes. Para todos es la misma pregunta, ¿ok? Two items of clothes. Perdón, teacher. ¿Eso se refiere a que no entiendo muy bien? ¿Se refiere a que ando puesto? No. Todavía no. Eso lo vamos a hacer después. Mention two items of clothes. Mencióneme dos prendas de vestir. Shoes. Uh-huh. Short. In shorts. Okay, thank you. Let me see. Jennifer Arevalo. Gyms. Mm-hmm. Sneakers. Sneakers. Very good. Thank you. Pijamas. Pijamas. Thank you. Pijamas. Thank you. Brenda Sofia. Hello, and t-shirt. Jeans, socks. Perfect, perfect. Let's go with Brian Alexander. Hat, sweater. Okay, so. Thank you. Don't worry. Por eso estamos repasando. Eunice. Towel. Towel, uh-huh. Flip-flop. Okay, let me see, Herbert. Sería flip-flop. Ajá. Y algo como usted, el overall. Overall, okay. Bájale un poquito de volumen, por favor. Thank you. Okay, Ingrid. Shoes and short. Thank you. Jefferson. Gloves y miniskirt. Thank you. Jennifer Arevalo. O ya había pasado. Otra vez. Okay, no, thank you. Perdón. Okay. Jessica Rosales. Leather jacket. Ajá.
y capri pants. Okay, thank you. José Ignacio. Perdón, que tenía apagado el micrófono. Decía tanto. Short. Okay. Y best. Okay, thank you. And Jocelyn Gallegos. Sandals y panties. Okay, panties. Thank you, my friends. Let's continue. Okay. Just, this is just a review, okay? You have to practice the names, okay? Ese vocabulario, you have to practice, memorize. Tienen que memorizar. Let's talk about colors, okay? We have red, pink. Okay, we have red, pink, orange, yellow, light green, and green. Si observamos con los colores. Let's talk about brown. Cuando yo digo brown, ya sabe a qué me refiero, ¿verdad? Brown color. Café. Yeah. Café. Pero veamos, nosotros manejamos, like Spanish speakers, manejamos lo siguiente. Manejamos café claro, café y café oscuro. Ok. Entonces tenemos light brown. Como café claro, tenemos brown como el color original. And dark brown. ¿Ok? No todos los colores, como en español, es igual al inglés. O sea, estamos el anaranjado, no sé si tendrá la misma variación. Pero no nos la da, ¿verdad? Solo tenemos orange. Pero veamos con el azul, ¿verdad? Tenemos light blue, blue, and dark blue. Con el green, light green, green, and dark green. Y acá tenemos dark gray. Ok, light gray, gray, and dark gray. Ok, y el ejemplo del brown que habíamos colocado ahí. Okay, now I want you to think on this question. Vamos. I'm going to write it on the chat. La pregunta sería así. The question would be like this. What are you wearing right now? ¿Qué estás vistiendo en este momento? Okay. The answer would be, I'm wearing a blue. Ahora lo vamos a hacer con colores. A blue, perdón, dark blue, long sleeve shirt. ¿Qué dijimos que era? What does long sleeve shirt mean? Camisa larga. Camisa manga larga, ¿verdad? Ok, this is my answer. Mire cómo la he hecho. Si me pregunta usted, ok. Vamos a ver, bueno, necesito que uno de ustedes me pregunte. Juan Antonio, take a look at the chat. Lea la pregunta. Yeah. What are you wearing right now? Okay. What are you wearing right now? Perfect.
Entonces yo voy a responder, I'm going to answer, I'm wearing a dark blue long sleeve shirt, blue jeans and flip flop. Ok. Yes. Ahora, ya se imaginaron, dando, okay, clases, dando clases en Ginas, pero that is the advantage of being at home, ¿verdad? La ventaja de estar en casa, dando clases en casa. Ok, good. So, answer that question, please. Tome ejemplo de mi respuesta y va a describir lo que usted está vistiendo en este momento con colores. Okay. Understand? Primero se contesta con el I'm wearing. Con el color de la y luego la prenda. Correcto, correcto, así es. En español es lo contrario, ¿verdad? Por eso ningún idioma se parece. Excuse me a moment, please. All right. I'm wearing short sleeve shirt. Ignacio, démele vuelta. Primero sería white. Primero va el color y luego va la prenda, ¿ok? Okay, teacher. Okay. Blue jeans and flip flop. Okay, chócala. Give me five. Okay. Write down on your notebook. Ahí es su cuadernito, ¿ok? Juan Antonio says, I'm wearing a light blue sport shirt, blue socks, and blue jeans too. Very good. Herbert, I'm wearing a gray shirt and white shorts. Thank you. Teacher, ¿cómo era que se decía como camiseta? T-shirt. T-shirt. ¿Cómo? Perdón. T-shirt. Te lo escribo aquí abajo, ¿ok? Ok. Oh, gracias. Ok, ¿lo ve? Está en la lámina. En the slide. O se lo mando. Sí, gracias. Oh, ok, very good. I'm wearing a black blouse and pink shorts. Recuerden que shorts va con S al final, son shorts. Los pantaloncillos son shorts. Correcto. Correcto, excellent. Very good. I'm wearing a white short sleeve shirt, blue jeans, and flip flop. Very good, Ignacio. Excellent. ¿Por qué, teacher, en algunos casos ponemos el color primero y en otros al final? ¿Cómo cuál? Deme un ejemplo cuando va al final. Cuando mencionamos blue jeans, es decir, va primero blue. Ah, ok. Ah, pues no. Ok. Y si fueran
Jeans negros, ¿cómo diría? Black jeans. Excelente, así sería. No, no va a ser como dicen algunos, ¿va? Es que este anda unos blue jeans negros. Pasa eso, pasa va, eso. Va que sí, pasa. Eso, okay. Pero a nosotros ya no nos va a pasar, ¿ok? No more. Para de sufrir, ¿ok? Brenda, it says, I'm wearing a gray. Se me fue. I'm wearing a gray t-shirt, floral pajamas, pajama and flip-flop, and pink flip-flop. El color primero, ¿ok? Color primero y después el objeto. Ok, my friends. One more minute and we finish. Teacher, ¿podría decirme si describí bien lo mismo? Andrea, I'm wearing a red t-shirt, black shorts, and flip-flop. Very good. Sí. Sí, solo que el flap, ahí dice flap y es flop, ¿ok? Con O. ¿Ok? Lo voy a corregir. Ok, very good. I'm wearing a blue... No sé, aquí Jennifer dice a blue y después dice con... Ah, ok, comprendo. You are wearing a blue and white shirt. Ahí no le puedo poner con, ¿ok? Eso suena muy latino. Eso lo hacemos nosotros en español. Pero en inglés digo y. ¿Ok? Blue and white shirt and yellow shorts. El color primero, okay. Después la prenda, ¿ok? Thanks. You're welcome. Ah, aquí me han puesto algo, lo que estamos recalcando. I'm wearing a white blouse and pants black. Eso es español, así se dice en español. Es black pants. El color primero, después la prenda. Repito, color primero, después la prenda. ¿Ok? Así es, black pants. Okay, we're finished. Let's continue with another activity. We're gonna practice this conversation. I'm going to record the conversation. The conversation is named It's a Disaster. By the way, any questions? ¿Tienen alguna duda? Do you have any doubt, my friends? No, right now, teacher. Not right now? Okay, very good. Okay. I'm going to record the conversation, and then if you have any questions, just let me know. Voy a grabar la conversación, y si usted tiene alguna pregunta, me la hace después, ¿ok? Sure. All right. Great. Our clothes are dry. Where's my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they're mine, sorry. And the picture. Okay, my friends. Questions. Preguntas.
no questions about pronunciation, about meaning, sobre pronunciación y significados. Yo creo que le entiendo lo que está diciendo, creo que le entiendo más o menos. ¿Hay alguna la primera palabra? Great. No sé. Ah, great. Genial. Genial, correcto, Herbert. Yo creo por teacher que el medio le entiendo lo primero. Excelente. Genial. Genial. Nuestra ropa está limpia. Seca. Seca, perdón. Sí, seca. ¿Dónde está mi blusa nueva? Correcto, correcto. Very good. ¿Qué color es? What color is it? Podría ir leyendo en inglés. Ok. Right. Our clothes are dirty. What is my new blouse? Blouse. O ahí pronuncio blues new. No, es blouse, new blouse. New blouse. What color is it? Is it? It's white. Here's a light blue blouse. Okay. Is it yours? Uh-huh. No. No, it's not mine. Not mine. Mine. White? It's a disaster. Uh-huh. Oh. No. Oh, no. All clothes are like blue. Here's the problem. Here's the problem. This new blue jeans. Whose are they? Whose jeans are they? Are they? Oh, they're mine. Sorry. Perfect. Very good, Herbert. Very good. Lo ha hecho muy bien. With more practice, va a salir perfecto, okay? But you're doing a great job. I like it. Okay, my friends, no hay más. Vamos a hacer los grupitos and let's practice the conversation. I recommend you to listen to the audio and then practice, okay? Escuchen el audio que les envié y luego practican. Okay, you're gonna have 3 minutes, my friend. 3 minutes. Let me see. Teacher, a mí me regresó otra vez a la reunión principal. Okay, ahorita le ayudo. Who's talking? Andrea o Flor. Bueno, veo a Luis. Andrea. Vamos a ver ahí. Andrea solo estaba con Jocelyn. Se quedó solita. Okay.
Luis Alejandro. Let me see, Luis. Luis, Luis, Luis. Ahí está. No ha entrado. What happened, Andrea? No aceptó. No pudo entrar. Ah, ya se fue. Ok, very. Oh, no, todavía no. Ya le envié. No sé por qué me regresa, se tarda y luego me regresa la principal. Entonces es la señal. Es la señal, eso pasa. La señal es débil o está in, así, sube y baja. Es la señal. Vamos a tratar de nuevo, ¿ok? Okay. Oh no. Let's continue trying. Está difícil. Okay, let's practice. Let's practice. Okay, I'm going to be pot. Okay, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Active su microphone. Open your mic. Okay. Perdón. Come here. I start. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color it is it? It's white. It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Very good. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they're my sorry. Excellent. Good. Excellent. Very good, Andrea. Okay, I'm going to close the groups. Estaba escuchando la repetición del audio y sí. Desastre, o sea, de desastre, ¿verdad? Disaster. Y casi se pronuncia igual, ¿verdad, teacher? Casi, solo que cambia la primera sílaba. Oh. Es disaster. Disaster. Juana, después lo vemos. Okay. Disaster. Okay. Muy bien. Any other question? Okay, aclaren sus dudas, okay? That is very important to clear your doubts, okay? Let's talk about your doubts. Dudas.
Al final, teacher, este, la UH, ¿cómo se pronuncia? Oh, es una exclamación, ¿va? Como, oh, they're mine, oh, es un, oh. Y el mini. Es mine. Mine. Ok, gracias. Mine, con N, ¿verdad? Mine. Teacher, ¿y qué quiere decir whose o whose? Whose, de quién. ¿De quién son? Yes. ¿Verdad? ¿De quién? Whose? Very good. Any other question? No more questions? No. Pronunciation. Question. Pronunciation. Okay. Now let's talk about pronunciation. And this is a pronunciation exercise. Pronunciation, the letter S and SH. And sh. Por sí solos, estos como fonemas sería en sh. Así suena la S, así suena la SH. Sh. Okay. And we have a set of words with letter S. So suit, socks, scarf. Suit, socks, scarf. Suit, socks, scarf. And with the letter SH, shirt, shorts, shoes. Shirt, shorts, shoes. Como que estamos callando a alguien. Shoes. A nosotros los salvadoreños no nos cuesta ese sonido. Porque, mira, chilate, chucho. También de callarse. Chocolate. Chocolate. No nos cuesta, ¿verdad? Es más, el náhuatl está basado en ese sonido. O sea, existe ese sonido, ¿verdad? Ok. Así que no nos va a costar. So we need to practice. Ok, close your mics and repeat after my beautiful voice. Suit, socks, scarf. Suit, socks, scarf. Number two. Shirt, shorts, shoes. Shirt, shorts, shoes. No problem. Creo que esas son las que mejor menciono. Shirt, shorts, shoes. Excellent. Very good, Herbert. Okay, ahora escuchemos a Flor de María. Los dos. Amén. Sweet, sot, set. Pero, Dele, yo le ayudo. Le voy a ayudar ahorita y luego repito, ajá. Okay? Socks, scarf. Suit, sack, scarf. Very good. Shirt, and shoes. Okay. Shirt, shorts, shoes. Thank you. Shirt, shoes. Shoes. Very good. Very good. Excellent. Vamos a ver. Vamos a escuchar a Laura. Laura. Okay, teacher. Es shirt, shack, scarf, ¿verdad? Or short. Okay. Es suit, socks, scarf. Suit, sack, scarf. Scarf. Con F al final. Scarf. Scarf. Okay. Number two. Shirt, short. Es short. Choice. Y yo la siento que así. Vamos, ánimo, sí. Shirt, shorts, shoes. Okay, very good. Okay. Cuando hablemos de zapatos, acuérdese de Don Jesús. ¿Cómo le decimos a los Jesús? Shoes. Don Chus. Don Chus. Let me see another. Vamos a recoger a alguien por aquí. Let me see between this. Three ladies, four ladies over here. We have Selena. Come on, Selena. Shirt,
shoes. Sweet, sweet, soft scarf. Ah, estuvo repasando, ¿va? No, ¿verdad? Ok, I'm gonna help you, ok, le voy a ayudar, después me repite, ok. Sí, teacher, pero no alcanzo a ver. Es que casi no se alcanza a ver, a mí por eso me costó. Está bien delgadito. Sí, la verdad que está, ok, veamos ahora. Ya no puedo hacer nada ahí. Está mejor así. Ok, thank you. Dice suit, socks, scarf. Suit, sack, scarf. Very good. Eso era, la letra era, ¿verdad? Ok, yeah, very good. Ahora, shirt, shorts, shoes. Shoes. Excellent. Very good. Okay. Now we're going to practice. We're going to practice with this. Mire. Dice, read the sentences. Pay attention to the pronunciation of s and sh. Okay. I'm going to record the sentences and you're going to practice. All right. Here. Ahí vamos. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. Where are my shoes and socks? My shorts and t-shirts are blue. Okay. Now listen again and repeat. Close your mics and repeat on your own, okay? This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. Where are my shoes and socks? My shorts and t-shirts are blue. Questions? Todo bien. Vaya, vaya, vaya. Ese ya danza la manipela. Okay. Everything okay? Okay, we're going to repeat, okay? Okay. This is Sandra's new shirt. Okay, sí veo Jennifer Arevalo, sí le veo que está practicando. Alejandra está practicando. Quiero ver. A ver. These are Sam's purple shoes. Teacher, una consulta, con eso cuando le pones Sandra's, se refiere a marca, ¿verdad? No. Ya vamos a explicar. Okay. Ya voy a explicar eso después, okay? Give me a second. Okay. These are Sam's purple shoes. These are Sam's purple shoes. Ok, si se equivoca en una palabra, no se preocupe, ok, estamos aprendiendo, pero tenemos que mejorar. All right. Okay. Number three, where are my shoes and socks? Where are my shoes and socks? My shorts and t-shirts are blue. My shorts and t-shirts are blue. Got it? Luis, ¿está practicando?
Hay que practicar. Ok, hay que practicar, ok. Ok, vamos a explicar sobre la lo que decía Herbert. Herbert, when I say Sandra's, this is Sandra's, ese apóstrofe es, o sea, ese apóstrofe y esa S denotan pertenencia. Ok, aquí está diciendo que la camisa nueva es de Sandra. Ok, aquí está diciendo en la number two, dice que los zapatos morados son de Sam. Ok, un ejemplo, digamos que Andrea tiene una tienda, ¿verdad? Entonces vamos a colocar Andrea's store. Ese apóstrofe y esa S denotan pertenencia. ¿Ok? Andrea's store, la tienda de Andrea. ¿Ok? Understand? Ya, yeah, no es para decir la camisa de fulano, no, que es como pertenencia de algo, ¿verdad? No, o sea, que la camisa le pertenece a Sandra. Oh. Yo digo, esta camisa es de Sandra. Y lo digo en inglés, lo digo así de esa manera. O sea, que para decir, this is Herbert's new shirt. Excelente. O sea, la camisa es mía. La camisa, ajá, la camisa nueva es suya. Ok, gracias. Okay. Oh, muy bien, muy bien. Así puede ser con objetos, ¿verdad? O sea, pues, pertenencias. Ok. Now. Now I need you to practice that conversation. Ok. Let me see the time. Yeah. 3 minutes. 2 minutes are okay. Vamos a los grupitos. Teacher, una última. Sí. ¿Puedo decir entonces, this is my, voy a agregar la S, new shirt? No. ¿Qué es mía, my? No, ahí no. Tiene que ir nombre. El nombre. Es solo para nombre. Pa. El nombre. Okay. Ahí sería un. Ya me sacó okay. De lo que no sabía. Ok, muy bien. Ok, 2 minutes, my friends, más el minuto de gracia que da Zoom al cerrar. Practice the sentences. Eso es lo que van a hacer.
one more minute. Everybody's coming back. Teacher, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué en la oración de This is Sandra's new shirt lleva la S agregada al nombre? Ah, ok. Con la coma. Explicamos anteriormente que el apóstrofe S o el apóstrofe y la S denotan pertenencia. Ok. Por ejemplo, o sea, yo. Ajá. Que todo, si quiero explicar que es de esa persona todo nombre, tengo que poner coma S. Correcto. Como esto es. No, pertenece. Mm. Que le pertenece. Es de. Que es de. Mm. De esa persona. Es de esa persona. Mm. Por ejemplo, teacher. Usted, hello. ¿Y para responder? Yes. ¿O no teníamos que responder? No, no. Ahorita el objetivo de este ejercicio es practicar el sonido en sh, el sonido S y SH. Ok. Ok. All right, let's continue. No more questions? Solo, do you... Uy, es lo que dice en inglés, pero ya me olvidó. ¿Cómo se menciona sock? Okay. ¿Qué significa sock en español? Ah, calcetines. Ah, calcetines, perdón, teacher, perdón. Socks. Ok, my friend, aquí vamos a explicar un poquito más amplio del apostrophe S. We have adjective, possessive adjectives. By, your, his, her, our, and their. Ok, entonces lo usamos así. These are my socks. These are your socks. These are his socks. These are her socks. These are our socks. And these are their socks. Ok, los adjetivos posesivos denotan pertenencia, ¿verdad? Ok, o sea, estos son mis calcetines, estos son tus calcetines, estos son los calcetines de él, cuando uso el his es de él, estos son los calcetines de ella, estos son nuestros calcetines, o sea, los compartimos, ¿va? Nomás se los quita usted, me los pongo yo, ok. Estos son los calcetines de ellos, ¿ok? Esto los puede ser los possessive adjectives denotan pertenencia. Ok, ahora bien, hey teacher, what happened with the pronouns? Ok, estos son los possessive pronouns. Tenemos possessive adjectives y tenemos possessive pronouns. ¿Cuál es la diferencia? Mire, los possessive pronouns van al final. Y se usan ya al final, ya sabemos, mire, aquí pasa el objeto aquí al inicio de la oración. Mire,
These socks are mine. These socks are yours. Y los pronouns tienen diferente escritura. Mire. Exceptuando el his. Okay. Pero dice, these socks are mine. These socks are yours. These socks are his. These socks are hers. These socks are ours. And these socks are theirs. Prácticamente estamos diciendo lo mismo, solo que el uso de estas palabras es diferente. Por decirlo así, van antes del, del object, ¿verdad? O el sujeto en este caso, ¿ok? This is the object. Okay. Object, de, perdón, object pronoun. ¿Sí? Ok, any questions aquí? Question, teacher, for me. Ok, vamos a ver. Ahora, con los nombres o los sustantivos, aquí habla de ciertos casos de pronunciación. Entonces, si termina con T, con P, T, K, cuando agrego apóstrofe S, esa S va a sonar como S. Si termina en una vocal, un sonido vocal, esa S va a sonar como Z. Si termina en X, SH, CH, esa apóstrofe S va a sonar is. ¿Ok? Ejemplo. Whose blouse is this? Is Pat's. Whose jeans are these? They're Julie's. Ok, entonces acá estamos de, otra cosa aquí es que cuando decimos Pat's, estamos diciendo que le pertenece a Pat este objeto. Ok. Julie's jeans son los jeans de Julie, la blusa de Pat, and the teacher of Rex, ok, la camiseta de Rex. More examples. Veamos aquí este ejemplo. Mire. This ring is hers. Aquí estamos usando un qué? Un adjective, un possessive adjective o un possessive pronoun. En la oración de aquí abajo. Adjective. ¿Seguro es adjective? Si está hers al final. Possessive pronouns. Es un pronombre. Correcto, es un pronombre. Porque va al final. Mire cómo se usa aquí. Vea el ejemplo arriba. Los possessive pronouns van al final de la oración. Ok. Veamos este aquí. Dice Jenny's Boutique. Estoy usando un, el apóstrofe S que denota posesión. ¿De quién es la boutique? De Jenny. Aquí tengo Marlon's Cyber Café. El café de... Marlon, el café de Marlon. Oh, my goodness. Internet de café de Marlon. El vacío. Ok, my friends, casi no llega la hora. Solo voy a agregar esta información más. Dice, cuando tenemos two or more people in a sentence que vamos a usar apóstrofe S, colocamos la serie de nombres. Por ejemplo, Geraldine en Adriana's Dictionary. La que, el que recibe la apóstrofe S siempre va a ser la última persona. Los demás aquí podrían haber, tres o cuatro. Geraldine Joseph en Adriana's Dictionary. ¿De quién no importa cuántas personas, la última es la que lleva la apóstrofe? Correcto. Correcto. Puya, teacher, esta clase se pasó. Yo creo que usted adelanta la hora. Vamos a ver si dura igual la hora. Le hago trampa. No, yo quisiera detener el tiempo, pero no es. Ok, my friends, we're going to stop here. Okay. We're going to stop here. I'm going to pass the list.
Ahora sí me cargó, miren. Hey Jefferson, ¿te estás durmiendo? Jefferson, es que no ha participado Jefferson. Ok, ¿cómo se sintieron con la clase? Very good. Very good. Excelente. Timado. Muy poquito. I like it. You like it? Thank you. Herbert, no sentí la hora del día de ahora. Del apóstrofe. Ok. Mañana vamos a hacer un breve repaso del apóstrofe, ¿ok? Ahí les envío un tutorial sobre eso. Ok, today is... Ok, aquí estamos. Ok, Alejandra María. Present. Thank you. Alexis ya no vino. Andrea. Present. Thank you. Brenda Sofía. Present. Thank you. Bryant. Present. Por ahí lo vi. Claudia Lizette. Present. Thank you, Bryant. Claudia. Claudia Lizette. No sé si pidió permiso. Estoy pidiendo permiso. No, Katy. Katy pidió permiso. Okay, Esteban Otoniel. Present. Thank you. Eunices. Present. Thank you. Flor de María. Present. Linda Caroline. Present. Herbert. Ingrid. Here. Jefferson. Present. Selena. Present. Thank you. Here, Jennifer, teacher. Thank you. Jennifer Arevalo. Present. Thank you. Jessica Maribel. Present. Thank you. Jose Ignacio. Present. Jose Victor. Creo que no vino. Jocelyn. Present, teacher. Juan Antonio. Present, teacher. Aide. Present, teacher. Kathy, permiso. Kathy pidió permiso. Creo que ya era. Kevin Stanley. No vino ahora. Presente, dice en el chat. Kathy. Okay, Kevin Stanley, creo. Ah. Ok. Laura. Present, teacher. Thank you. Luis. Alejandro. Presente, profe. Thank you. Entonces, esta chica no. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuánto me sirvió el curso? ¿Perdón? ¿Cuántos? ¿Cuántos meses dura la capacitación? Va por módulos. Hay seis módulos para principiantes. ¿Seis módulos para principiantes? Sí,
si mal no me recuerdo. Ah, bueno. Ok. Así que son 6 meses para eso. Es que le preguntaba porque unos compañeros aquí me estaban preguntando a ella, ¿verdad? Ah, vaya. Que cómo hacía, yo le digo que esto, ¿verdad? Vaya, entonces. Cómo se unían a la capacitación. Ok, entonces, si quiere, pásele el dato aquí a los compañeros que nos ayudan ahí en administración, para que puedan hacer el enlace. Ajá. Y le manden el enlace a ellos para que ellos puedan hacer el trámite. Va. Okay. Excelente. Muy bien. Excelente. Gracias. Good night, teacher. Okay. Good night. See you tomorrow. Take care. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher.